Bandita Radio. Señal binaria en tus oídos. ¿Qué tal, amigos de Grita Radio, Grita Sport? Estamos aquí en instalaciones ubicadas en Alcaldía Coyoacán, transmitiendo en vivo a todo el mundo y también a todos los que nos están viendo, en, ya sea por audio, por video, por Facebook Live y también por Twitch. Y quiero presentar a mis conductores que siempre están aquí pues presentes y que cada uno, cada 8 días, lo están con esa buena vibra. Carlita, bienvenida al espacio. Hola, amigos, ¿qué tal? Ya somos sus conductores, ¿cómo ves? Ya, vamos, de rango, vamos, ya estamos arriba al top. Bienvenidos, amigos, a Grita Sport. Aquí estamos dando guerra ya con el gurú de los deportes, mi hermano Oscar Sosa, que le tengo que dar unos golpes aquí. ¡Ay, no, no es cierto! No, pero es cierto. Vivo para caso, que le veamos el rechazo. Pero son golpecitos así, miren. ¿Quiere que ella habla atención? No. No, la verdad que son golpes de amor, ¿verdad, hermanito? Así, pero jamás nos haremos daño. Ah, claro, jamás, nos aruñamos nada más. No, ¿cómo crees? Vamos a iniciar el programa con sí, Nora, claro. Que hay mucho que platicar, comentar. Fíjense que el día de ayer se anuncia mediante un video en redes sociales que el Canelo va a tener pues su pelea en Jalisco, o anuncia con el gobernador del el estado. Papá. ¿Y cómo ves que pues están diciendo de que Julio César Chávez luego empezó a poner así como, ya sabes, su hijo, la polilla, dijo, pues que se empiecen a cobrar los mismos precios que se cobran en Las Vegas. Ah. O sea, más baratos. Ah, ok, sí. Más baratos. Yo pensé que en dólares, dije, no se manchen. No. Lo que sean precios económicos para la gente que vaya a Jalisco. ¿Cómo ves, Carla? Súper bien, la verdad que sí. Fíjate que estaba leyendo un comunicado que nos llegó hace ratito, Oscarito. Sí, Carita. Que precisamente en esta pelea van a festejar el 200 aniversario de Guadalajara, ¿no? ¡Wow! Sí. Sí, entonces, pues, felicidades por el Canelo. Bueno, ¿qué podemos esperar de Julio César, que quisiera que su hijo estuviera en los lugares que ha llegado el Canelo? Pero, pues, desgraciadamente no tiene el mismo talento que su papá. Y el gurú de los deportes, ¿qué nos dice referencia? Sí. ¿Qué viene? ¿Se va a llenar el estadio? ¿Se va...? Pues fíjate que veo lleno total. O sea, a pesar de que las cosas realmente no han marchado del todo bien, sobre todo por lo último que se ha visto del Canelo en redes sociales, así como que su actitud un poco que ha rechazado, digamos, ese cariño de los aficionados fans, claro. Y de los fans, pues veo lleno total. Él sigue teniendo unas cualidades enormes, impresionantes. Y claro que lo vamos a ver por ahí. ¿Cómo ves, Carla? Se va a llegar. ¡Ay, llévenle! ¿Te vas a ir a Guadalajara? Miren, ¿no? A mí me encanta el boxeo. Yo podría hablar toda la tarde de boxeo. Me fascina. Es uno de los deportes que más me gusta. Aunque también es tan peligroso como cualquier otro deporte de contacto. Pero, pues sí, si me invitan, yo con mucho gusto voy a ver a mi cuñado. ¡Ay, deja que me escuche! Pero sí, me encantaría. Oye, Carla, pero también lo más destacado de esta noticia es de que no tiene rival. Pues, lo normal, ¿no? Se lo anuncia, normal. Pero... Es que no me hagas hablar. No, creo que también es parte de esto, ¿no? De la posición que él ya ha tenido, de eso, pues, que se ha ganado a pulso, honestamente, y ya la posición en la que lo tienen los espectadores, pues, qué padre, ¿no? Hay que festejar ese éxito. Y, bueno, tanto él como su entrenador, Eddie Reynoso, que también, o sea, se han posicionado en esta parte de... en lo que son expertos en los golpes, que es lo que te quiero dar, Carlita, ahorita así es que piden una asesoría. No sabe de box. Aquí. Pero qué padre que les esté yendo muy bien, y yo creo que va a ser un éxito total Guadalajara. Así es, fíjate que sí, es bien importante, aparte que van a festejar dentro del estadio, me parece, ¿no? Bueno, sí, se va a hacer ahí la pelea. Sí, super fiesta se va a hacer. Sí, o sea, y cuántos aficionados no le caben, y aparte ya saben, se las arreglan y se las amañan, perdón que lo diga así, pero es la verdad, para... poner en el campo de fútbol, pues pantalla, todo el cuadrilátero, que haya show, ¿no? También. Sí, y cuántas sillas no va a haber, entonces, llévenos. Marketing, todo sí, es marketing. Todo es marketing y ventas. Pues esperemos que se llegue a lograr y que, pues, también se haga un buen espectáculo para la gente y que también sea en México, porque todo es en Las Vegas, ¿no? Entonces, también... Bueno, claro. Eso es bien importante, pensada, ¿no? que sí se tome el tiempo. Dinero, ¿no? Sí, y pues veamos cuál es la derrama económica que va a dejar ese lugar, porque imagínate todo lo que se va a vender dentro de este estadio, de tanto mercancía oficial como comida por fuera también, entonces va a ser una buena derrama.
Pues sí, y las chelas también que nos faltan allá. ¡Ay! Pues luego con él. Pues creo sí, que deporte claro, va junto con sí. chelas, ¿no? Es, sí, claro. Es parte fundamental. Sí, si no hay chelas no hay deporte. Bueno, pero realmente... ¿Qué fue primero, el deporte o la chela? El huevo o la gallina. Pues tú que eres el gurú, dinos. Yo creo que la chela. Ah, ok. Pues ahora viene otra nota también importante. El presidente del grupo Olergi habló sobre la actualidad del fútbol mexicano y también de la selección nacional. Hubo polémica en redes sociales, hubo polémica en los medios tradicionales, Carlita. Y lo más que... Yo no voy a pronunciar su apellido porque tampoco me sale. ¿Para qué? Voy a también a quemarme, ¿no? Pero... Sí lo dijo él, que ni siquiera sabe deletrear su apellido. Para empezar. ¿El mismo? Todos los comentaristas deportivos ni siquiera saben pronunciar su apellido, pero bien que... Es como una pelea enconada que hay contra la prensa por todos los comentarios que han hecho de él. Y entonces se ha puesto así como que, bueno, ustedes ni siquiera saben pronunciar mi apellido. ¿Ay? Mucho menos su información va a ser veraz, entonces por eso. Oye, ¿sí le vas a los Pumas? Claro. ¡Ay, mire! Lo he mostrado aquí. Sí, claro, por eso estamos aquí comentando el fútbol. Yo pensé que no. Vamos a contar mucho de eso porque ya está la polémica, ya está el asunto que está ahí, pero cabe mencionar que los amigos de Irita Sport tienen que tener también las noticias que las... Claro, las buenas y las malas, ¿no? Todo hay que proyectarlo, pero con ese toque bueno, de Irita Sport. Pues también, una de las palabras justamente de Alejandro... Dice que a oídos, bueno, se los voy a decir tal cual lo dijo. Para que te van a reclamar. Él dijo, a palabras tontas, oídos sordos. Así es que imagínate cómo va a estar la reacción de la prensa a eso que él dice, pues, diciéndoles tontos, ¿no? Yo creo que dejen de ir a verlo. No le den el espacio. Está enojado. Pues sí, porque tontos, pero ya estamos dando la nota, ¿no? Claro. Bueno, vas a todo es marketing. Vamos a tocar otro tema mejor para no entrar en polémica. Le da miedo. Entrar y vamos a practicar el apellido ya. Ajá. Sí. Vamos con los luchadores mexicanos. Se van a Japón, Carla. Lo que es el último guerrero, el místico, templario, soberano, Junior. Y se van todos para allá para tener un. ¿Cuál Junior? Rey Corneta. El soberano titán. Junior. Junior se va. Es que hay tantos Junior que aclárame. Bueno. Fíjate pues que. Ajá, te escucho, perdón. Pues se van a Japón a una gira para que empiecen a promocionarse. Estuvieron en el aeropuerto, estuvieron con la prensa y pues se dieron a conocer que van a tener, pues van a andar allá en tierras asiáticas. Fíjate que es bien importante que Japón creo que es de los pocos países que les fascina, les gusta el mundo de la lucha. Con España, ¿no? También. También con España, pero Japón siempre están como volados con las luchas mexicanas y qué padre porque voltean a dar ese espacio y abrir pues nuevas fronteras, ¿no? Para estos luchadores que pues día a día se la rifan y oye, qué peligroso esas terceras cuerdas. ¿Y qué nos dice el gurú? ¿Cómo les va a esos luchadores, Henry? Pues súper bien, creo que para ellos esto es un logro, definitivamente el que Japón está abriendo sus puertas para esta gira. No sé si recuerdo bien, es Fantasticomanía, esta gira que están aperturándose para ellos. Creo que es... De nombre, ¿no? Los dice... Exactamente. Hasta para Henry. Es algo fantástico. Bueno, quiero decir que les va a ir muy bien. Y las puertas, los caminos están aperturando para ellos. Y creo que es momento ya de reconocer también esa parte, pues, muy mexicana, ¿no? De la lucha libre que de verdad nos pone en alto en otros países y que... Excelente que esté siendo Japón esta oportunidad. ¿Sabes cuál es también la característica de todos de los luchadores que llegan a tener gran fama fuera del país? Es que las máscaras es otro nivel, o sea, la textura con que están hechas, que no son máscaras baratas, son bastante caras. Claro. Cada máscara es arriba de 3,000 pesos, digo, si son oficiales. Cabe aclarar que hay de diferentes niveles de textil y hay niveles. Ajá, sí hay niveles, obvio. Tuvimos a Huracán Ramírez en asados, ¿no? Ay, chiquito papá. Ay, no es cierto. Huracán, te mando un abrazo y un beso, amigo. La pasada que trajo se ve la hechura, se ve
Pero con máscara, ¿eh? Ay, no, no sé. Amigo, sabes que te queremos. Eres tremenda. Sí. Bueno, pues, así como noticias buenas, que luchadores que también se arrifan en otros lados, así luchadores es. Que también meten la pata y que también están en controversia y están en todos los medios, que es con Shocker, donde hay reveladoras declaraciones que dice que se drogó, se emborrachó, se metió con un promotor que ya está muerto. ¿Y por qué hasta ahora lo dice? Y lo está diciendo, y está en todos los la prensa está ese tema, y pues queremos ver qué es tu opinión, Carla, al respecto. Híjole, es un tema bien difícil, pero pues el deporte siempre está involucrado con drogas. Desgraciadamente no todos lo dicen, no todos se atreven a decirlo, porque a muchos han tachado. Creo que muchos tenemos el tabú, ¿no? Sí, tabú, ¿sabes qué? Muchos tenemos algunas, ¿cómo se decirlo? Pequeñas drogas, ya sea... Vicios. Exacto, vicios. Tenemos vicios, ya sea por sustancias, por la comida, por lo que ustedes quieran, ¿no? Cada uno sabemos qué hacemos y qué decimos y todo esto. Pero ¿por qué después de tanto tiempo lo dice, no? ¿Le generará impacto en comunicación? Yo creo que sí, exactamente. ¿O que sea presente porque se va a retirar o cómo es? Pues llamar la atención, creo que eso es el momento y... Sobre todo pues si no fue en su tiempo, pues ¿por qué ahora, no? Algo que sí no me parece bien y la verdad que no... Una persona cuando ya está muerta es... Eso. No hablar de ellos, o sea, porque ya no están aquí para poner una contrarréplica, ¿no? Pero estamos en unos problemas técnicos que tuvimos ahorita, Carlita, en Grita Radio, pero estamos de nuevo. Estamos hablando sobre el tema acerca de que, pues, cada quien tiene su derecho a libertad de expresión, pero siempre, como lo dijo Henry, sin afectar a mayores, y creo que la polémica continúa porque sobre todo también el tema tan sensible como las drogas, el alcohol, la homosexualidad son temas como que sí, pues sí pesan, ¿no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Crees que no? ¿Por qué se está involucrando? Bueno, es que sí, eso sí, no sé, yo creo que cuando tienes amigos, compañeros o familiares que su sexualidad es bien marcada y viva el amor, total, ¿qué más da? Claro, ¿no? Pero siempre con cuidando y respetando derecho del otro. Fíjate que me tocó en una comida con un compañero. A ver, cuéntanos el chisme. Sí, con un compañero ya bastante entrado de edad, ya grande, tendría arriba de los 70 años. ¿70? Sí, el compañero, reportero, y nos tocó una mesa de mujeres. Y fue el único caballero que estuvo ahí. Y se puso como loco cuando estábamos platicando de nuestros hermanos o nuestras hermanas. Y y se puso súper loco. Como muy homofóbico. Exactamente, homofóbico. Todas nos quedamos viendo unas a otras. Cerramos la boquita, no dijimos nada porque pues él tiene sus ideas, pero pues todas nosotras ya tenemos otras ideas, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a entrar en discusión con otra persona cuando pasan estas cosas? Yo te quiero preguntar, Henry, que tú eres el gurú de los deportes. Sí. ¿Por qué situación está pasando, vamos a decirlo por el plano profesional, claro, está pasando el Shocker para que en este momento energéticamente haga esas declaraciones y cuán positivo le va a ser esa situación o va a estar pues en situaciones todavía más difíciles que la que estamos viendo? Pues mira, creo que energéticamente él está tratando de hacer una reconciliación con su alma, una reconciliación con su ser. Obviamente tiene culpa, si no, él no quisiera decirlo públicamente. Es decir, simplemente puede que tenga cierta responsabilidad de los hechos, de lo que tú actúas, y simplemente pues ahí se queda, ¿no? Claro. Pero cuando siente cierta culpa, entonces es por eso que lo quiere hacer público. Aparte de estar buscando esta parte energética y la reconciliación que él quiere tener con su propia alma. Pero yo no veo que vaya a parar esto en algo positivo, sobre todo porque está afectando a otras personas. A terceros. Definitivamente la familia va a salir afectada y por ahí vamos a ver en estos próximos días declaraciones acerca de, así como que la controversia va a seguir. Claro. ¿Vale? Y al final de cuentas él va a terminar reconociendo que pues no debió haber dicho nada y que la paz interior se busca justo en el interior, y no tenemos que andarlo expresando a otras personas. Oye, pero ¿cuál sería la recomendación para no estar escuchando Shocker? Bueno, pues si todavía puedes hacerlo, Shocker, de corazón a corazón te decimos que
Lo que tienes que hacer es buscar la paz en ti. Y simplemente, si tú estás bien, si tú estás tranquilo, si tu corazón está armonizado y tu corazón está bien, entonces todo lo demás va a fluir. Evidentemente, sí. Lo que está pasando es que pues hay algo ahí que hay que armonizar y que hay que cuidar y que hay que conseguir la paz. Wow, pues esa es la recomendación, Choque. Esperemos que nos esté escuchando. Y si alguien también, amigos, que seguramente nos está escuchando, le digan a Choque que escuche el consejo del gurú de los deportes. Así es. Pues vamos a otro tema para seguir aquí en los temas de... Oye, Carlita, te ves muy guapa el día de hoy. No, mira, bueno, siempre. Gracias, hermanito. Pues vamos a ver que México presenta sus nuevos uniformes para lo que tiene que ver con el béisbol. Entonces, el clásico, va a haber una forma... ¿Béisbol mexicano? Mexicano. Entonces va a ser un importante disciplina para México, porque después del fútbol hay mucha afición en el Pacífico, tiene que ver con... ¿El mismo presidente? Le gusta ese deporte, ¿no? Y Estados Unidos no se diga, ¿no? Pero aquí en México tenemos también nuestra liga, y pues también ha habido algunos incidentes en la liga también de fútbol, mexicana, y pues bueno, hay unos nuevos diseños, vamos a subirlos ahorita a Export, ¿no? Vamos claro. Para que lo vean nuestros amigos y nos comenten qué les parece. ¿Les pareció? ¿Cómo ves? Ya nos sí, vamos super. a un corte. Entonces, vamos a ver con Dylan Lázaro, tiene resumen de la jornada 8 del fútbol y vamos a ver qué ocurrió. Recuerden que esto pasa por Twitch. Amigos del béisbol, nos vamos ahora a un deporte que tiene que ver con lo rudo, los balones y también con lo que acabamos de vivir el Super Bowl. También tenemos aquí en México la Liga Universitaria, que también tiene muy buen nivel. Tenemos pues muchos equipos en las universidades y tenemos aquí en el estudio a Andrés Salgado Gómez. Él estuvo en la Liga de los Pumas en el año 2013-2017, estuvo también en los Cóndors y también está ahorita como jugador, y que nos platique ya también todos su... Con razón viene ese Puma hoy. ¿Verdad? De los Raptors, que mañana presentan uniformes. Les han dado la primicia antes de que... Antes que cualquiera, por eso no trajo el uniforme, por eso no trajo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias aquí por recibirme, Oscar. Saludos a todos y qué gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, te queremos preguntar, ¿cómo llegaste a ese deporte que pues no es algo nacional? Siempre pensamos en fútbol, pero ¿cómo pensar en ese deporte que es exportado, pero también lo hemos adoptado? La verdad es que yo empecé a jugar fútbol americano a una edad un poquito grande, 18 años, empecé en la juvenil AA. Wow. La mayoría de mis compañeros, de mis amigos, siempre han jugado desde infantiles o peewees, que empiezan desde los 5, desde los 6 años más o menos. Y todo fue gracias a uno de mis mejores amigos, que se llama Mauricio Romero. Él siempre estuvo todas sus infantiles en... Saludos, Mauricio. Él siempre estuvo todas sus infantiles en CU. Y pues poco a poco con él me fue jalando un poquito al americano. Y hasta los 18 años fue cuando me decidí a ya meterme de lleno al deporte. Wow, desde 2013 ya, o antes de 2013 ya. 2013, ¿qué fue? 2009, más o menos, 2010, sí, por ahí empecé más o menos. ¿Y cómo es el esfuerzo que haces como jugador, o sea, como amateur? ¿Cómo, si un niño lo está viendo en este momento, o un papá quiere ver que su hijo tiene aptitudes para ese deporte y le gusta mucho, cómo llevarlo a ese camino para que pueda llegar a una liga profesional como tú? Pues primero que nada, que te apasione, que sea tu pasión, que disfrutes lo que hagas, y realmente es poner atención a los fundamentos. Los fundamentos es las cosas más básicas, desde cómo te paras, desde con qué pie tienes que iniciar y cómo meter las manos. Es atención al detalle y repetición, y la repetición hace la perfección, porque no es repetir para que no salga bien, es repetir para que no te equivoques, para que sean movimientos naturales. Ahora platícanos un poco cómo es el juego universitario, cómo es el nivel que se tiene en México y cómo se prepara cada equipo para enfrentarse en la liga. Yo en mi liga mayor pertenecía a los Pumas CU aquí en la UNAM. Yo consideraba que en su momento, la verdad, la liga que es la UNEFA, y en su momento estuvo la CONADEIP, ahorita ambas ligas ya están unidas. Claro. Pues era estar ahí todos los días, ¿no? De lunes a domingo, domingo inclusive ahí con la UNAM. No sé cómo funcionaban otras universidades, para nosotros así era, y era más o menos de mediodía a 4 de la tarde, ver video, ir al gimnasio, estar ahí en las prácticas, en el campo, y pues nada más estudiando y estudiando para poder ser uno de los mejores programas en México.
¿cómo ha sido para ti este crecimiento de estar, como bien nos comentabas, de nivel medio superior que empezaste actualmente? ¿Cómo ha sido ese crecimiento para ti como persona y como jugador? La verdad es que he pasado a través de muchos coaches que me han ayudado muchísimo. En la UNAM fue, pues, antes que nada, el coach Pavel Toski. Él es el, considero, el mejor coach de receptores que hay en México. Uh-huh. Él fue el que estuvo ahí en la UNAM conmigo. Él fue el que realmente me formó. Actualmente está coachando en la UVM de Lomas Verdes, en el programa de Liga Mayor de la UVM. También tuve a Raúl Rivera, que fue el head coach de la UNAM en, uh-huh, en su momento, que pues bueno, fue que me estuvo ahí ayudando y manteniéndome. Carlos Rosado, otro gran jugador con experiencia en la NFL y en la NFL Europa, que actualmente está en Fox Sports y es head coach, coordinador ofensivo allá de los Dinos de Saltillo, okay, para la liga de la LFA. Y bueno, pues poco a poco es con la ética de trabajo que yo tengo y con la ayuda que ellos me brindaron, pues mejorar y querer subir de nivel y estar ahí mejorando constantemente. Oye, y también algo que me llama mucho la atención, dices que te llamó a ti este deporte. ¿Por qué te llamó la atención? Wow, porque no es un deporte común. Fácil. No es un deporte fácil, lo digo porque yo me acuerdo que yo cruzaba el campo para ir a ver a uno de mis amigos y me encantaba. No, amigos, befis, nada más. Pero me encantaba verlos jugar y la pasión que tienen, ¿no? Porque es una pasión totalmente la que le imprimes para poder correr, para poder no lastimarte, para no lastimar al contrario también. Claro, es un deporte antes que nada que te brinda una hermandad, ¿no? Es la unión del equipo, necesitas de tus compañeros para poder tener un desempeño de alto rendimiento, un desempeño a gran nivel. No puedes, el fútbol americano no puedes hacer nada individualmente. Necesitas de los 11 jugadores que todos estén haciendo estén en el mismo canal y en la misma jugada para que pues se ejecute de manera correcta. Entonces, antes que nada, te brinda grandes amistades y es una gran disciplina. La verdad es que todas las personas que conozco que han jugado fútbol americano, la gran mayoría son muy successful, son muy, se me fue la palabra, exitosos, discúlpame, van a hacer aquí que muy, muy exitosos, porque tienen una gran ética de trabajo y es disciplina y te enseñan a trabajar en equipo, uh-huh, y así es como vas creciendo personalmente también. Wow. Oye, Andrés, y platícanos un poco de cuál es tu inspiración, porque mucha gente aquí en México, digamos, muchos jóvenes dicen, oye, yo quiero el fútbol porque pues es como que lo común acá, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente hay muchos valores como tú que desean incursionar en este deporte. ¿Qué les dirías y cuál es tu inspiración? Pues la verdad, la inspiración es que otra vez que vivan el sueño y que sueñen el sueño, ¿no? Que la verdad lo deseen y que trabajen, porque se requiere de un gran esfuerzo. Si tienen la oportunidad de pertenecer a un club de fútbol americano, a una universidad, lo que sea, la verdad, aprovechenlo, que aprovechen a los coaches. Y también ya hay tantas cosas en redes sociales y en internet que se puede adquirir lo que sea. Y buscar con las personas que han tenido bastante éxito y pegarse con ellas y igual a las repeticiones para practicar y pues nada más crear esa ética de trabajo para poder perfeccionar y crecer como persona. No es nada más en el americano, es también en la vida, claro, ¿no? ¿Y solo has jugado nada más una posición o cómo estás dentro de los varios equipos o cómo ha sido tu evolución como deportista? Siempre he jugado como receptor. cuando estuve en Canadá en 2019 al 2022, ahí aprendí. Pues sigue siendo receptor, pero son diferentes receptores, son cinco posiciones diferentes. Puedes estar en el extremo, puedes estar adentro, que le llaman slot, puedes estar como ala cerrada, y cada quien tiene su asignación y todo es diferente ahí. ¿Y te ves en la NFL? ¿Ya has pensado que puede venir? Porque vienen a Cazatalentos, vienen aquí a desafortunadamente, si te soy muy honesto, para la NFL ya estoy viejo. Ya no, la verdad es que yo, todos empiezan desde los 20, 21 años, yo ya tengo 30 años, entonces digo, el nivel, tuve la fortuna de estar en la CFL, que es un nivel. Ahorita Henry te va a leer unas cartas. Y okay. Vamos a ver qué le depara el destino y el futuro. Ok. La verdad es que no, digo, bueno, yo nunca me he leído. Nunca me he leído. Okay. Entonces va a ser algo muy interesante. No. Creo que en algún momento me leyeron una taza de café. Ah, muy bueno. Hace como 10 años. Hace como 10 años. Uno de los deportes y okay, nos da así como las energías, cómo se mueven para los jugadores. Estuvimos platicando de Shocker.
le dio unas recomendaciones para que nos escuche. Okay. Y bueno, estábamos platicando acerca de que te ves en otro equipo. Pues digo, me encantaría, ¿no? Sería, yo creo que el sueño que tienen todos, llegar a la NFL, pues es el nivel más alto a nivel mundial, ¿no? Exacto. La CFL está ahí abajito y ahora está la XFL y la USFL y todas esas ligas. Pero al fin de cuentas yo lo considero como que son ligas que pues te impulsan para llegar a la NFL, ¿no? Ese es el objetivo máximo. Me encantaría, pero digo, ya no sé, la verdad, digo, ahí ya la liga considera que jugadores de 30 años ya son muy grandes. Fíjate, ya los 30 años son grandes. ¿Qué nos espera? ¿Qué? Oye, y estábamos checando, es un chico muy alto, tremendamente alto, un 85 me dijiste. 87, sí, sí. Un 87, Dios mío, nos va a pisar ahorita aquí. 87 y medio. Y medio. ¡Ah! En el roster llegamos al 1.90 sí, con el casco y todo. Oye, ¿y el más alto de tu equipo cuánto mide? Yo creo que el más alto será un receptor que se llama José Humberto Noriega. Yo creo que estará en 1.92 más o menos. Oh, pues sí, más alto. Me saca un par de centímetros. El peso es importante para muchos de ustedes. Sí y no. La verdad es que como tú te sientas personalmente, si puedes desempeñar a un alto nivel, pues vas, ¿no? Digo, hay jugadores en la NFL, se me ocurre ahorita Devante Smith, que es el receptor de Filadelfia, el número 6. Pesa 75 kilos, 78 kilos, está bien flaquito, pero se mueve. Es más lo que yo. Es muy ágil, ¿no? Que sí es ágil. Y tiene receptores como DK Metcalf de los Seahawks, que pesa, no sé, 105 kilos más o menos. Entonces hay una diferencia de 30 kilitos, ¿no? Que es bastante ahora la de ahí de en juego. Cuestión salud, ¿cómo has estado tú? Porque ahora que hemos visto tantos problemas pues en un campo que acaba de pasar hace poquito con alguno de los jugadores que estaban en la NFL, que recibió un impacto. La preocupación en tu casa, tu familia, porque siempre están con el Jesús en la boca, como dirían acá en México. ¿Tu preparación cómo la sientes? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes bien? ¿Cómo ves a otros compañeros? O sea, me refiero en cuestión salud. ¿Y cuántas lesiones has tenido? Yo he tenido dos lesiones, una lesión en la rodilla izquierda y una lesión en el hombro derecho. Okay. Quedé bien, la verdad es que el cuerpo médico me ayudó a salir adelante con toda la rehabilitación. Bueno. Muchas gracias, es un gran staff en los que te ayudan y cada equipo que tenga su staff médico pues son indispensables, ¿no? Uh-huh. Para que todo funcione. pues... Digo, mi familia, mi abuela sobre todo, es ¿por qué no hiciste natación? ¿Por qué siempre en la americana? Siempre preocupada, pero... Es que los golpes son tremendos. Pues es parte del juego, es algo que tienes que aceptar, que te van a golpear y te tiene que gustar, porque pues si la verdad es que no te gusta tanto el contacto, pues no puedes estar ahí, ¿no? ¿Y qué equipo le vas? Yo le voy a los Patriotas, ya. ¡Qué padre! ¿Y tu jugador favorito? Híjole, jugador favorito, pues está complicado. Me gustan muchos receptores. Ahorita está Ja'Marr Chase en Cincinnati, está Stephon Diggs, AJ Brown. Okay. La verdad es que hay muchos. Así como uno en primer lugar favorito, pues no lo tengo, la verdad. Ay, ¿cómo no? No, debes de haber, no nos quieres decir, pero bueno, está bien, respetable. Tu camino a los Raptors, ¿cómo llegas a este equipo? Platícanos todo para que los amigos que están viendo, que te están viendo del equipo, te sigan. Pues yo tuve el acercamiento con el gerente general, con Luis González, por ahí de agosto más o menos, que hubo una selección aquí. Se supone que el próximo año iba a ser el Mundial de Americano, que iba a ser en Alemania. Desafortunadamente se pospuso por cuestiones económicas globales y toda la onda. Pero estaban haciendo una selección con jugadores del centro y una selección con jugadores del norte. Okay. Perteneciente a la LFA, a la Liga de Fútbol Americano Profesional. Y el juego se llevó a cabo en Monterrey, en el estadio del TEC, en el Banorte, en agosto. Y ahí fue cuando tuve el acercamiento. Llevaba 3 años sin jugar en la LFA. Yo sigo viviendo en Canadá en el momento. Y pues se acercó conmigo y me preguntó, oye, ¿te interesaría jugar aquí? Y pues yo dije, sí, estaría muy padre regresar un año, estar con mis amigos, porque yo creo que mi carrera allá en la CFL, pues yo creo que ya terminó. Digo, sigo abierto, yo ya tengo mi vida y otros trabajos. Después de la temporada, al término, yo me regreso a Calgary, ahí es donde vivo. Pero pues si llega otra oportunidad, la tomaré. Pero yo quería jugar con mis amigos, ¿no? Con todos los que estuve aquí en la universidad y un poquito aquí en el 2018.
también como pretexto para ver a mi familia un rato. Claro. Y pues ahí estamos. ¿Y cómo fue la recepción del equipo? ¿Cómo te reciben los Raptors como nuevo integrante? ¿Cómo has tenido práctica con ellos? Platícanos todos, denúnzanos un poco. Todos muy amables, todos muy... inclusive algunos con esa hambre de que les enseñe lo que he aprendido allá, cómo moverse, cómo pararse, cómo ver las defensivas y toda la onda. Pero todos han sido súper amigables, todos me han recibido con los brazos abiertos. Y eso es lo padre, ¿no? Que entiendas que dejes detrás venir, por ejemplo, del Politécnico o de la UNAM, que ya perteneces al mismo equipo, que todos vamos para el mismo objetivo, que es el campeonato, y fomentar esa hermandad. ¿Qué va a ser el rival a vencer? Porque tienes más experiencia. Pues hay varios ahí jugadores que han tenido bastante experiencia en selecciones mundiales y en selecciones nacionales. Pero bueno, pues ahí vamos. Pero sí llegas a aportar al equipo, porque realmente, digo, no quiero decir que esté mal el fútbol americano aquí, sino que sí llegas a aportar porque tienen otra mentalidad allá. Pues lo que yo aprendí allá mucho fue cómo cuidar mi cuerpo. La verdad es que le meten muchísimo a la elasticidad, a la flexibilidad. Claro. Para, otra vez, a los 30 años ya ahorita me siento mejor que lo que me sentía en mi temporada colegial. La verdad es que me siento mucho mejor. Que antes. Oye, casi se hace. Así de, venga. Echándonos porras, ¿no? Un solito. No, está bien. Y es que es parte del proceso de un buen jugador, ¿no? ¿Y lo han aprendido tus compañeros? Algunos sí, algunos no. Digo, ahí es ya, depende, ¿no? Que hasta dónde quieres llegar. ¿Cómo quieres progresar? Necesitas tener esa hambre, ese deseo interno de querer mejorar y de querer competir y estar en el más alto nivel. Hay personas que lo aprovechan y que lo absorben. Hay personas que dicen, no, sí, yo estoy bien, yo tengo mi rutina. Y pues bueno, haces lo que se puede. Bueno, que también el juego universitario siempre ha sido... Pues hay películas de los años 50, 60 también, que nos muestra cómo también la afición es una pasión también que se tiene en México, que no es nuevo tampoco el deporte. ¿Y cómo ves tú a los Raptors ahora como equipo, como afición? ¿Cómo integrándote a este equipo? ¿Cómo ves que viene esta temporada? La afición no la he visto en las prácticas, porque creo que nuestras prácticas son a puerta cerrada. Uh-huh. La temporada ya inicia el 4 de marzo, empezamos allá en Saltillo, pero siempre considerado que los Raptors tienen una gran afición, inclusive se ven muy presentes en redes sociales. Cuando hicieron la contratación oficial y subieron a redes, muchas personas muy emocionadas de ahora sí, y este es el año, y la verdad, y el equipo muy bien, el coach Willy, la verdad es que tiene un sistema ofensivo muy, muy básico, muy fácil, pero pues ejecutarlo de buena forma y está muy complicado pararlo, y tenemos tantas armas ofensivas. La ofensiva es que está todos los años desde que inició la LFA, que fue en el 2018, todos los años los Raptors han estado dentro de los top 3 en categorías ofensivas. Son una gran ofensiva explosiva, empezando por el quarterback Bruno Márquez, pues que es el mejor quarterback de México. ¿Qué crees que haga falta aquí en México para poder darle difusión a este deporte? Porque es poco conocido. Perdón que insista, pero creo que hay muchas personas que necesitan saber más de esto. ¿Qué hace falta en México desde tu punto de vista para darle más difusión a este deporte? Más que estuviste en Canadá y ¿cuál ves esa diferencia? Pues yo creo que es un poquito la cuestión de marketing, de publicidad, de atraer a los nuevos aficionados. La verdad es que, por ejemplo, en la CFL en Canadá, la base de la afición es una afición muy vieja. O sea, están como entre los 50 y los 60 años. Ya tienen muy fans muy viejos. Entonces hay que adquirir esa nueva generación y pues, no sé, traer... hacer TikToks. Pues sí, digo, es lo que funciona, ¿no? Es lo, las nuevas generaciones, un buen equipo de marketing te ayuda. Sí. Un reel, todas esas cosas que yo tampoco hago. Yo con trabajos tengo mi Instagram y todo, ni Twitter tengo. No. Oye, pero también es importante, como dices, esas generaciones viejas que todavía siguen trayendo a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Y de ahí viene creciendo nuevamente el deporte. Porque aunque comente Henry que como que está apartado, como bien sabemos, México se domina por el fútbol. Pero también yo creo que se está abriendo paso el fútbol americano. Cada vez más. Cada vez más. Y los aficionados se vuelven locos cuando hay una NFL o cuando hay algún otro partido, qué sé yo, ¿no? Pero estadios llenos. Exactamente. Eso creo que... ¿Cómo les gustaría a ustedes que la gente los acepte más? ¿Cómo sería para ustedes? No sé, firmas de autógrafo. Pues hay que, digo, antes que nada hay que dar un buen espectáculo, ¿no? En los juegos, que se ve la diferencia, ¿no? Porque pues en la NFL todo es muy rápido y son jugadas espectaculares y, claro, y tienes todo este renombre, ¿no? Y es mucho, esto lo que voy a decir lo conocí mucho por jugadores americanos que han estado en la NFL y en la CFL allá en Canadá. Los equipos que siguen las historias de los jugadores.
¿no? Vienen todas las nuevas generaciones del draft, apenas que viene el draft en abril en la NFL, y te van a sacar historia de los jugadores desde que estaban en la primaria. Y este jugador juega béisbol, y así es como le mete la NFL, y ese es el negocio, y te empiezan a vender la historia de ese jugador, su vida, y así es como lo va siguiendo. Y así va creciendo todo. Es toda una marca. Es una marca. Como tú lo decías, a partir de los 20 años tú comienzas con el americano. ¿Anteriormente tenías algún otro deporte? Jugué soccer en algún momento, que pues, nunca fui muy bueno, la verdad. Era muy defensivo, era muy ágil, era complicado que me pasaran. Era ágil para quitar la pelota. Pero era muy malo para controlar el balón. No, era muy malo para controlar el balón. Oye, ¿tú vas a ser de los buenos? Es un estuche de monerías. Bueno, oye, está súper bien. Corte, ¿no? Para sí, vamos a un corte. Y regresemos con el gurú de los deportes y vamos a ver qué. Sí. Ahora sí, a ver qué le depara el destino. Pues sí, amigos, regresamos para que le lean las cartas. Me puse nerviosa. No, pasa nada. Si quieres. Pues amigos, de Grita Sport, estamos aquí con una personalidad también muy importante del tenis. Carlita, preséntalo, por favor. Ay, tenemos al Chacachaca en la línea. A José Escalante, ese promotor ahorita de lo que tiene que ver con el tenis showdown que se va a hacer en la Plaza México. Bienvenido, José, a ese espacio. Sí, pues muchas gracias por la llamada. Vamos a platicar. Tenemos un evento padrísimo. Sí. Tienen dos de los mejores jugadores del mundo. Uno de ellos ya fue número uno. Y está luchando por regresar. La semana pasada estaba en el lugar 11, ganó el torneo de Rotterdam y Medvedev. El número 8, viene a México a jugar contra Rublev, que es el número 5 en este momento. Y es una revancha porque en noviembre ellos tuvieron un partido en el Masters de Turín. Y ganó Rublev, así que Medvedev viene con ganas de desquitarse y está padrísimo. Oye, qué increíble, José, lo que nos platicas. Lo que me parece fantástico que también en este espectáculo que van a dar en la Plaza de Toros, también estarán tenistas mexicanos, se da esa apertura para ellos y es increíble. Platícanos también sobre esto. Sí, fíjate que ellos jugaron, tuvimos un evento en noviembre que jugó aquí Kyrgios contra Norri y pues fue nuestra carta de presentación, jugaron un partidazo y en los dobles los mexicanos Santiago González y Manuel Sánchez Montemayor le ganaron a Farah y Cabal, colombianos que han sido número uno en el circuito. Así que es un partido importantísimo porque ganaron los mexicanos. Y yo les quiero decir, por ejemplo, que Claro Sports va a televisar este partido, pero lo van a televisar a Colombia porque los colombianos quieren ver este dobles. O sea, el dobles es muy importante ver qué es lo que sucede en este partido. Así que estamos muy importantes, muy contentos porque son dos encuentros muy importantes, ¿no? Sí, lo más importante de esto es que se da la apertura también para grupos musicales, que en este caso estará Cava y también me parece está Diana Vanoni con los Panchos, ¿verdad? Entonces, eso sí, es bien importante es bien importante porque, como bien sabemos, el deporte blanco que es el tenis, pues muchos papás llevan a sus hijos y es una experiencia 360 para mí. Sí, estamos muy contentos. Fíjate que les tengo la sorpresa de que Diana Vanoni está junto a mí. ¡Ay! Muy bien, felicidades. Hola, un gusto saludarlos. Aquí emocionada por este eventote que se va a presentar en Así Agar, es. México. Y con tu hermosa voz, que la verdad. ¡Ay! Muchas gracias, que así les parezca. Yo muy emocionada de presentar este nuevo disco con los Panchos y que nuestra gente muy joven escuche estas canciones. Con esto que finalmente pues una idea de un querido amigo que es Armando Manzanero, que ya no estuvo para hacerlo como él quería, pero bueno, pues apliqué lo que me compartió y quedó algo bien bonito. Oye, Diana, platícale al auditorio que nos está escuchando, ¿cómo pueden, hay gente que a lo mejor no quiere ir al tenis, pero puede asistir al concierto musical, ¿se puede hacer eso?
Sí, sí se puede, pero yo les recomiendo que lleguen temprano, porque si no, no me van a ver a mí, porque yo voy a empezar como eso de las 5 más o menos. Entonces lleguen temprano para que se diviertan conmigo y con los Panchos, y luego pues se queden viendo, porque son tenistas también mexicanos. Después viene un dobles con estos chicos, sí, colombianos, que yo creo que es el tenis se necesita. A mí me gusta jugar tenis, sí, es un deporte que me hizo tener, por ejemplo, una gran amistad. La música no nos unió tanto, qué curioso, por ejemplo, Armando Manzanero y a mí, como fue el tenis. Hicimos discos juntos, trabajamos juntos, compartimos, pero lo que hizo que fuéramos amigos fue ese tener que vernos en una cancha a las 8 o 9 de la mañana y ponernos de acuerdo y reír. ¡Oli! Bueno, bueno. Porque él siempre quería ganar y pues yo también, él quería ganar. ¿Se escucha? Sí, aquí lo escuchamos. Ah, sí. Entonces la recomendación, ya, mira, la recomendación es que asistamos a... A ver. Que llegue temprano, ¿verdad, este, José? Pero para que vean que no soy envidiosa, para los que quieren nada más ver a... ¿Va? Que yo les recomiendo que lleguen antes, Claro, no, y aparte sabes que es bien importante que en este deporte no... Está ahí un chacachaca tecnológico. Chacachaca, deje ahí, por favor, el teléfono. Aquí está, no se mueve nada aquí. Sí. Pues tenemos un chacachaca con la señal, pero dinos las recomendaciones para este próximo evento. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? Y ¿y qué páginas electrónicas, redes sociales? Sí, estamos, mira, en el primero vamos a las 9 de la noche vamos a dejar entrar a la gente que quiera comprar solamente boleto para ver a Cabá, va a costar 500 pesos y entran a ver a Cabá a las 9 de la noche, después de terminado el singles. Pero para los que quieran ir desde el principio, pues hay dos partidos de juveniles mexicanos de 16 y menores que increíble. Van a jugar entre las 3 y 4 de la tarde. Está padrísimo eso, porque es un estímulo para que veamos a las futuras estrellas de México. Así es. Después viene Diana. Sí, está padre eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que me encanta porque le están dando oportunidad a los jóvenes, que como bien sabemos es un nicho muy cerrado el tenis, pero qué bueno que se esté dando esta oportunidad de que nuevas generaciones conozcan de este deporte y que también pues quieran empezar a jugarlo. Sí, sí, se trata de jugadores que, fíjate que hay una empresa que se llama Probecas, que están dispuestos a conseguir una beca deportiva a todos los que jueguen este torneo. De los 128 que pueden caber en el torneo, tienen derecho a una plática con Probecas, y 2 años y medio tienen que entrenar y demás, y ellos les van dando directrices, y si hacen lo que les corresponde, pueden quedarse becados y en una universidad estadounidense. Pero eso es una parte, y lo que sigue es este disco de Diana Vanoni, y pues es un disco nuevo. Excelente. Y lo que sigue después es estos dobles de los mexicanos con los colombianos, luego el singles que ya platicamos, y luego Cabá. O sea, es un día empezar a las 3 de la tarde y acabar a las 11 de la noche divertidos. Va a haber muchos restaurantes que van a pagar un stand para dar para estar todos los que estén interesados, y entonces va a ser un lunes festivo, 20 de marzo. Pues muchas gracias, José, por este enlace telefónico. Tenemos que ir y te agradecemos mucho esta llamada. No, sí. Enhorabuena por este evento y que se llene la Plaza de México. Saludos. Hasta luego, muchas Así gracias. Es, y nos vemos pronto por allá. Espero que sí. Sí, va a ser un placer verlos allá. Y después les dan los datos de las acreditaciones para que vayan al partido, por favor. Y les mandamos un abrazo y ojalá vean. Igualmente, José, muchas gracias por la llamada. Los gracias a José Sport, Chaca Chaca. Estuvo José Escalante, que es el Chaca Chaca, el promotor de este juego. Y seguimos de este torneo. De este torneo, más bien.
Pues seguimos también con cosas también aquí con nuestro invitado. Ya tenemos aquí las cartas que el gurú nos va a decir que aquí nuestro compañero Andrés dice que él no cree en esto, pero a ver, ahorita que le empiece a decir, a ver si sí y si no, pues bueno, no queda, la no veremos, está de más. Lo veremos, ¿no? claro, no, es interesante. Claro, pues vamos a empezar, ¿vale? Y ya lo veo como inquieto porque las cartas de por sí son muy vívidas, ¿no? Sí, son muy visuales. Sí, son muy visuales, ya como que traen un mensaje ahí. Pero bueno, quiero comenzar diciéndote que tú eres una persona que aparentemente no has tenido la vida fácil. Aparentemente has tenido complicaciones, dificultades, retos, sobre todo en la parte de tu carrera. Nunca has tenido como que el apoyo, digamos así como que los caminos abiertos para que todo te suceda. Has tenido que tocar piedra. Y aquí me habla de que en tu pasado reciente tuviste la materialización de un dinero, que eso te ayudó bastante. O sea, como que habías luchado, tuviste bloqueos y de repente, ¡zas!, como que se abre la puerta de algo y eso empieza a generar como que los cambios y la transformación. Y bueno, pues fue algo muy positivo, lo supiste materializar, lo supiste administrar y aprovechar. No estoy diciendo que haya sido una gran cantidad, pero sin embargo eso sí te ayudó muchísimo a salir y cumplir las metas que tenías. En este momento presente veo un nuevo inicio, definitivamente veo un nuevo ciclo en donde se va a aperturar muchísimas cosas, pero estás como en una situación o actitud de decir que fluya, que se vaya dando, como que te vas dejando ir. Sin embargo, tus guías espirituales, que son los que proveen esta información, dicen ponle más fuerza, porque esto que viene es algo muy, muy positivo y no le estás dando la fuerza o el empuje que podrías darle. O sea, tú podrías darle ahorita muchísimo más y esto te estaría generando todavía muchísimas más bendiciones de las que ya. Veo un cambio, incluso puede que sea de un viaje. Aquí me habla de casa, un cambio de casa, quiero decir eso, como de residencia. Si estás pensando en eso, como que lo tienes todavía por decidir. Lo más probable es que te vas a decidir a que sí, ¿vale? Y viene un periodo de mucha transformación para ti, de mucho crecimiento espiritual. Ahí va. Viene un crecimiento, mucha transformación espiritual. Bueno, no la vas a tener fácil en los Raptors, ¿vale? No la vas a tener fácil en la parte del equipo. Va a haber, ya sabes, ¿no? Que siempre hay como que mala leche, una persona ahí como que no del todo va a estar como que de acuerdo en ese asunto. Te va a causar dolores de cabeza, definitivamente. Sí veo que va a estar medio complicado allí el asunto. Pero finalmente tú tienes tienes un angelote muy grande que te cuida, un angelote muy grande que te respalda. Veo que es un ser femenino, ese ser femenino que ya es un ser fallecido, está contigo y siempre te está cuidando, te está respaldando. Así es que vas a salir adelante de eso. Veo, sí, no es como que ya lo tengas así como que todo fácil, pero con tu esfuerzo, con tu dedicación y como tú lo sabes hacer, solamente el consejito sería ponle más fuerza. ¿Vale? O sea, ponle más fuerza, no está bien fluir, pero a veces hay que ponerle más punch, porque hay que usar el uso de toda la fuerza que podemos tener para conseguir lo que queremos, ¿vale? ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna pregunta? No, pues hay cosas que sí se acercan mucho, sobre todo la de cambio de casa. Esa sí es muy, muy acertada, muy acertada. Sí, muy acertada. No, pues muchas gracias por esto y a echarle ganitas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda o algo que quieras? Incluso puedes hacer una pregunta en tu mente. Exacto. Y él va a sacar otra carta y te responde. Te responde sin que sepa el público. Sin que nosotros sepamos. Sí, porque a lo mejor por tu privacidad no quieres decirlo. ¿Dónde están tus cartitas para que la saque? Las cartas, Henry. Nosotros, aquí viene apuntado. Es que es muy bueno, sí. Chico. ¿Es el gurú? ¿Ya la preguntó? Okay. Sí, puedes hacer la pregunta mental, simplemente, y sale, ¿vale? Ya salió. Ok, muy bien. Tú, sobre todo, preguntaste en la parte de... Bueno, aquí la carta lo dice todo. Ahí. No, pero estaba diciendo. ¡Se va. Puso rojo! Sí, claro. No, sí. Mira, la respuesta es, esa persona va a ser complicado. Ok.
necesitas ponerle más fuerza, igual, o sea, más ser más contundente. Okay. ¿Vale? Está siendo muy como hasta condescendiente, como que te la lleva relajado y dices, ya como vayan pasando las cosas, se va a dar. Pero aquí la carta dice, lo mejor es hablar con claridad, lo mejor es decir, ¿sabes qué? Esto es así y no lo puedo modificar, no lo puedo cambiar y definitivamente... pues veo ese cambio, ¿vale? Ese nuevo ciclo, pero todo finalmente va a terminar de manera pacífica y en tranquilidad total. Perfecto, perfecto. ¿Y qué? ¿Los Raptors ganan o qué? Ganamos esta temporada. Claro, ¿no? Que los Raptors ganan. Aquí puras energías positivas, ¿eh? Claro. Muy bien, ya nos tenemos que ir. Gracias por esta lectura, Henry. Recuerda nuestras redes sociales, las redes sociales de tu gracias, equipo. Gracias. Y agradecemos esta invitación que aceptaste. No, muchas gracias, Henry, Carla, Oscar, gracias aquí por tenerme en este espacio. Las redes del equipo son los Raptors de la LFA. Y mi red personal en Instagram es asalgado81, Andrés Salgado. Son las únicas que tengo, no tengo Twitter, no tengo aunque otras cosas. Aunque tarda en contestar, pero Andrés les va a dar respuesta algún día, ¿no? No, claro que sí, no. Okay. Primero la afición. Súper, entonces, ¿cómo se ya es promesa de que vas a estar atento a tus redes? Es bien importante. Echarle ganas a las redes y echarle ganas aquí a todo. Las amigas, que luego claro. Y pues deseamos que ganen y pues esperamos que vengas a darnos nuevas noticias de ya con campeonato y todo. Claro que sí, con una playerita, claro que sí. Y muchas gracias por estar presente. No, muchas gracias a ustedes por su espacio y por su tiempo, gracias. Pues amigos de Grita Sport, nos vamos porque no se vayan ustedes porque siguen enlazados, vamos a tener muchas noticias para ustedes y muy buenas, y pues Andrés, un placer tenerte aquí. Gracias. Un placer como de 3 metros, ¡ah! Es altísimo el chico, ya quisiera yo esa altura para ser modelo, bueno, hubiera sido, ¿verdad? Pero muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Gracias amigos, Gurú, Oscarito. Gracias. Gracias.